Es Jurassic Park. El escutosaurus ha salido de su confinamiento. Envía al Track Hunt Explorer para capturarlo. ¡Vamos! ¡Lance el misil! ¡Lo tenemos! ¡Cuidado con el Rex! Son las figuras originales de Jurassic Park. Recuerda, si no es Jurassic Park, está extinto. Hey, ¿qué pasa mis queridísimos Jurassic Lovers? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Jurassic Toys. Yo soy Luis Spool informando, empecemos. Pues, como vieron ya en el título del video, tal vez en el video de introducción, pues hoy toca celebrar el 30 aniversario de Jurassic Park en esto que queda de Jurassic June. Y es que finalmente hemos podido adquirir, y ya por fin está en nuestras manos, este hermosísimo set, el cual es el Track and Explore Vehicle Set, o conjunto de carros Track Explorer, o como se llame, set de vehículo Track Explorer, el cual es nada más y nada menos que la Ford Explorer de Jurassic Park junto con el Scutosaurus. Y vea nada más, está hermosísimo. Este ya pertenece a la 93 Classic Collection, la cual pues es una línea que está enfocada en recrear figuras de Kenner y adaptarlas al modo de Mattel. En este caso, pues más a ratito estaremos comentando en qué figuras están basadas estas dos, que la verdad son sorprendentes porque, bueno, adelante les platico por qué. Pues como podemos ver aquí al frente del empaque, podemos ver que el fondo es nada más y nada menos que las míticas puertas de Jurassic Park y este hermoso fondo que traían antes las figuras de Kenner. Aquí en este lado podemos apreciar lo que sería el símbolo JP30 y el logo del, bueno, el emblema del Tyrannosaurus, el cual pues nos representa que esto pertenece al Jurassic Park 30 aniversario. Acá adelante vemos el logo en grande, aquí recalcado, remarcado, de Jurassic Park. No Jurassic World, no nada, nada. Jurassic Park. Acá de este lado vemos el... Acá de este lado podemos ver el nombre del set y pues podemos ver que están al aire libre aquí las figuras. Y vea nada más, qué bonito lo bonito. Si le damos vuelta, acá podemos ver el logo de Jurassic Park en lo que sería en el costado. De este lado también está ese logo. Si le damos vuelta, podemos apreciar un hermoso arte ilustrativo de nuestra figura. Vea nada más. Acá podemos ver un hermoso arte ilustrativo en el cual nos muestra lo que sería pues este set. Y vean esto, un fondo de como de naturaleza. Y pues esto sí se remarca mucho o nos recuerda mucho a lo que eran los empaques de Kenner. Lamentablemente yo no pude vivir esa época de cuando salió la primera entrega y las primeras figuras de Jurassic Park. Pero sí he tenido en mis manos empaques que han mostrado esto. Y la verdad es una gran referencia para aquellas personas que nacieron en el 93, o bueno, no que nacieron, sino que su infancia estuvo enfocada en el 93 y hayan podido experimentar el gusto de tener las primeras figuras de Kenner por parte de Jurassic Park. Y vean nada más, qué bonito, acá podemos ver sus demás compañeros de serie, los cuales serían la Red T-Rex, a Ian Malcolm junto con el bebé Triceratops y el Dilophosaurus, y a Alan Grant junto con la cría de Velociraptor y el Gallimimus. Y vean, son grandes referencias. De este lado nos invitan a que descarguemos la aplicación de la FaxScan. Acá nada más. Ahí está. Y pues podemos escanear y desbloquear al Scutosaurus. De hecho acá dice Scutosaurus. Y acá nos dice... Incluye equipo de captura. Se levanta lo que es la parte delantera del espejo. Acá dice... Gira y lanza. Trae un misil. Y ¡ah, qué bárbaro! Está hermosísimo. Vean, está hermosísima esta figura. Sin duda es una... Vean nada más, está hermosísima esta figura. Ni dan ganas de abrirla, la verdad, pero es que...
Ah, tengo muchas ganas de tenerla ya en mis manos aquí y poder jugar con ellas. No sé, estoy emocionado. Pues bueno, vamos a proceder a abrir este set. Listo, ya hemos podido liberar nuestras figuras y qué bonitas se ven, mira nada más. Ay, 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 ¿por cuál empiezo? Yo creo que primero por lo más fácil, que sería el Scutosaurus. Así que vamos a retirar este vehículo y sus accesorios. Bueno, aquí tenemos ya a nuestro Scutosaurus. Y vean nada más, maneja una paleta de colores, la cual es el color base naranja, es el que está presente por todo el cuerpo. Y en las patas delanteras podemos ver que tiene un color blanco hueso, vean nada más. Al igual que la parte inferior de lo que sería, ¿qué serían? Sus cuernos, picos, no sé lo que sería esto, que nos puede... Bueno, podemos ver que... son igual de esta tonalidad, de la misma de las que están en las patas delanteras y con gran parte en lo que sería el tórax. Y vean nada más, sus ojitos bien pintaditos, de color amarillito. Podemos ver una mancha azul muy oscura que rodea lo que es el contorno del ojo. Ahí está, vean, para que se pueda enfocar, ahí está su ojito amarillito. Y estas mismas manchas se hacen presente en lo que sería en la parte del lomo de la criatura. Podemos ver que presentan unas especies de osteodermos, creo que así se llaman. Y vean nada más, cuenta con articulación en lo que sería en cuello, en cabeza, nada más que sí está muy rígido por el momento. Este no es como el anterior que habían sacado en los Primal Attack, que presionabas una pata, creo, y alzaba la cabeza. Este es una versión como, por así decirlo, Wild Pack. O no sé cómo se llaman los de ahora, las versiones pequeñas, que eran antes en sus inicios Attack Pack. Pero sí, no tiene ese tipo de funcionalidad. Creo que la colita era lo que se movía. Ahorita viene bien rígida, no creo que tenga articulación. Creo que no. Aquí podemos ver articulación individual en cada una de las patas, pero reitero, están bien rígidas, parecen como si estuvieras moviendo una piedra. ¡Ah! Ahí está. Y para los que quieren tener este hermoso Scutosaurus en su aplicación FaxHand, pues aquí les hago presente el código para que lo puedan escanear. Vean, ahora es de tonalidad como tipo Biosyn, no sé, ya como que ya me recuerda más a Biosyn que a Ingen. Y eso que es de Jurassic Park. Hubiera estado padre que fuera un Rex. Así que escaneemos un código secreto de Tyrannosaurus. Vean nada más. ¡Ah! Está viendo hacia arriba. Ahí está. Creo que así sería lo más natural. Algo así. A ver. Sí, creo que algo así es lo más natural en un Scutosaurus. No sé, el Scutosaurus lo tengo presente por la serie de Primeval. Pero sí. Y ahora vamos al detalle. ¿En qué hace referencia un Scutosaurus si no sale uno en la primera película de Jurassic Park? Ni siquiera Kenner lanzó una figura hasta el 97. Pues déjenme decirles que sí va a salir una figura de Scutosaurus en el 93. Más bien en el 94 en la serie 2. Pero fue cancelado. Y se retrasó hasta The Lost World Jurassic Park, en el que se hizo presente en un set que se llamaba Dino Truckers. Vean nada más qué casualidad. Y ese es el nombre de la línea de este año. Entonces sí, iba a aparecer un Scutosaurus en la línea principal de Kenner, pero pues fue cancelado y se hizo presente hasta The Lost World. Y ahorita es una figura rarísima. Ha tenido una maldición el Scutosaurus, ya que aquí en México llegó a muy pocas tiendas en el 2020, en los Primal Attack, y se escaseó, fue muy poquito, fue exclusivo también de Estados Unidos. Este set no lo pueden encontrar actualmente en México, o bueno, en el momento en el que está realizando este video, no ha llegado a la línea Classic Collection aquí a México. Entonces, tuve que conseguir este en Estados Unidos, pero la verdad vale muchísimo la pena. Y bueno, reitero, el Scutosaurus es una especie salada que, ojo, no es un dinosaurio, sino un sinápsido, o sea, es descendiente de los primeros mamíferos. Y pues sí, bueno, eso es lo que más o menos he investigado, la verdad no sé mucho de este
de esta ramificación. Pero sí, vean, está increíble la figura. Y bueno, lamentablemente no tengo la de Primal Attack para hacer la comparativa. Así que vamos ahora con este hermosísimo vehículo Ford Explorer. Y vean, está bien locochón, viene con estos dos artículos. Bueno, accesorios que digan. Y ahorita les explico qué es lo que hacen. Pasemos con el vehículo. Podemos ver que tiene un color base amarillo con una tonalidad azul en la parte superior, con unas líneas, no sé, de cebra o de tigre. Acá también hay un coloreado de color negro. En las puertas viene lo que sería Jurassic, y en la trasera Park, del mismo modo de este lado. Las llantas son de color negro, al igual que lo que sería la parte baja del vehículo. Mismos colores en este lado. Lo que sería en la parte de enfrente, podemos ver que es de color azul lo que sería el cofre. Y la parte de adelante, la parte delantera, podemos ver que es de color amarillo, pero sin muchos detalles más que los focos delanteros. Y podemos ver que pues sigue teniendo esta rejilla. Acá podemos ver que también viene una calcomanía, o creo que sí es pintura de un Velociraptor, creo que es un Tyrannosaurus, pero me parece más un Velociraptor. Podemos ver detalles de color negro. Vean nada más qué bonito. ¿Y qué tiene de especial este vehículo? Pues vamos a ver. Vamos a ver que se abren las cuatro puertas, cosa que nos recuerda mucho a la Ford Explorer que lanzó Mattel en el 2020, ya que la Explorer de este año no abre puertas. Vean nada más. No tiene vidrios, eso sí. ¿Y qué otra tiene? Esto se levanta y vean, podemos ver lo que es la ventana. Ah, está bien bonito. Vemos que los asientos vienen pintados. Y a ver, vamos a cerrar esto. Listo, así ya como de exploración. Y podemos ver que aquí hay una rejilla, al igual que acá. No, nada más en un lado, sí, nada más en un lado. Bueno, ¿para qué es esto? Pues aquí vamos a usar lo que sería esta cosa, que es para capturar a los dinosaurios, el cual viene con este plástico salido para que pueda embonar aquí. Déjenme ver cómo es. Ah, bueno, esto creo que se le debe de dar vuelta. Sí, esto se le da vuelta. Ahí está. Me parece que es así. Ahí está. Ah, no embonó. ¿Por qué no embona? A ver, déjame checar algo. Listo, ya quedó. Sí, así es. Entonces, esto puede ser tanto así. Vean, se puede mover. Esto también lo puedes girar para que puedas capturar a los dinosaurios o a las criaturas. Por ejemplo, aquí en este caso vamos a capturar al Scutosaurus. Se supone que debe de entrar. Y ya casi está. ¡Listo! Diría Eugenio Derbez. Ahí está, vean nada más. Ya está, nos lo llevamos. Y se soltó la cadena. Ya se nos está escapando la criatura. ¡Vamos! Sí se puede volver a capturar. Ahí está. Listo, ya lo tenemos. Está de loco esto. Y también viene con esta parte, que es una base para figuras humanas. Déjenme ver. Bueno, ahorita vamos a soltar al Scutosaurus y vamos a agregarle este misil de este lado. Ahí está, ya embonó. Y ahora vamos a prepararnos para lanzárselo a nuestro queridísimo Scutosaurus. Ahí está, de que con su cara. Esto se supone que debe de ser así. ¡Ahí está! ¡Sí le dimos! Pero se nos fue el carajo por allá lejos. Y vamos a traer una figura humana y esa cosa, el misil. Esto, ya fui por el misil. Y aquí tengo una figura de Ian Malcolm. Esta es de la Legacy Collection del 2018. No cuento con la figura todavía Classic Collection, pero pues este debe servir, ya que trae los mismos hoyitos para que pueda embonar junto con el vehículo. Y aquí podemos ver estos pedacitos de plástico sobresalidos para que haga esto.
está. Entonces se supone que lo debe de agarrar. Este acá también. Ahí está. Y este, ahí está. Vean nada más a nuestro Ian Malcolm táctico. Vamos a darle la vueltita. Ahí está. Vamos a dejar el vehículo por aquí. Y el Scutosaurus por acá. Vean nada más. Qué hermosísimo set es el que nos entregó Mattel con esas referencias. ¡Ah! ¡Ojo! Ya voy a platicarles sobre lo que es el vehículo. Este vehículo, vean, es el JP07, órale. Ahorita hablo de ese detalle. Bueno, este vehículo está inspirado en lo que sería una para los Heavy Riders, que sería una línea que lanzó Kenner en el 94 para pues, poder seguir con la serie 2 y todo eso. Para pues no tener pérdidas en ganancias, pero les iba muy bien. Y entonces se empezaron a alocar y empezaron a sacar vehículos random. Empezaron a sacar criaturas extrañas, por ejemplo, un Tanistrofeus, el Scutosaurus, un Ornithosuchus, Baryonyx. Empezaron a sacar así figuras medio raras y todo con una temática de poderlos capturar y poder así como hacer un equipo de captura de dinosaurios. Una cosa bien alocada. El chiste es de que iban a sacar una Ford Explorer, que sería un repintado de la que iba, bueno, de la que lanzaron en el 93 con el estreno de Jurassic Park, pero la cancelaron. Sí, dijo Kenner, no, mejor no, hay que arriesgarnos y la vamos a cancelar. Entonces se volvió una pieza muy extraña para los coleccionistas, ya que pues al ser cancelada no, creo que no salió ni a la venta, nada más se quedó en un boceto. Aquí les dejaré la imagen, pero sí, fue cancelada la figura, no creo que no salió ninguna a la venta, o si alguien la tiene así de mera casualidad, pues nos lo dejen aquí en los comentarios, que sí la tienen, o en la página de Facebook, una imagen o algo así. Y pues sí, la verdad está complicado, pues todo lo que lanzó Kenner en ese entonces, pues sí es muy complicado tener todo, pero pues hay coleccionistas que se fueron a los extremos y yo creo que sí la tienen, pero repintado, porque fue una cosa muy rara de que haya salido a la venta. Y sí, en eso está inspirado este set, en un Scutosaurus cancelado y en una Ford Explorer cancelada. Así que por eso me sorprende que Mattel se haya arriesgado y nos lo haya ofrecido de dos figuras canceladas dentro de un mismo set y de una forma tan espectacular y hermosa. Es por eso que no les puedo ni enseñar una comparativa con las figuras de Kenner, porque pues la verdad, muy raro. Pero lo que sí puedo hacer una comparativa rápida es sobre las Explorer que ha lanzado Mattel. De esas sí tengo ya todas. La primera, vamos a quitar esta, fue la que lanzó Mattel en el 2020 junto con un set de, creo que es el Tyrannosaurus Rex Escape Pack, el cual es esta hermosísima Ford Explorer. Esta tiene las mismas funcionalidades que la anterior que acabamos de ver. Nada más, bueno, tiene casi las mismas, solamente son las puertas. Pero tiene el detalle de que se baja el cristal. Esto haciendo referencia cuando el Rex se escapa y ataca a Alexa Team. Y pues penetra el cristal y pues ahora sí que ahí queda esa hermosísima escena. Vamos a cerrar esto y podemos ver que es la JP04. Incluso en la calcomanía dice lo mismo, Jurassic Park 04. Y acá el logo de la Explorer. Es que pues la licencia Explorer sí es bien delicadito y pues si iban a lanzar una tenía que ser con ese detalle. La segunda pues fue esta, de la Classic Collection. Y la tercera es esta Epic Attack, creo que se llama la línea. En la cual pues esta Kenner nos ofreció, Kenner ahora, Mattel nos ofreció la oportunidad de poder destruirla. Vean nada más, presionando la parte de arriba se destruye toda esta Explorer y hasta se le puede quitar esto. Pero pues eso ya lo checamos en el unboxing y review, acá en las tarjetitas se las estaré dejando el unboxing y review de esta respectiva Explorer. Pero no abre puertas ni ventanas ni nada, ahora sí que es así estática.
Pero igual tiene la calcomanía de 04. Esta no tiene ni siquiera logo de Explorer, no tiene nada. Y tiene la calcomanía 07. Vea nada más, todas las Explorer que ha lanzado Mattel desde el 2020 hasta el 2023. Que casualmente salieron estas dos en 2023 y esta en 2020. Así que tardaron 3 años en volver a lanzar otra For Explorer. Pero están hermosísimas. Estas dos ya la puedo recrear la película totalmente. Y esta, ¿qué no voy a hacer con esta? Tan solo con este detalle me encantó. Está padrísima esta figura. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Y díganme, ¿ustedes también están emocionados con esto del aniversario número 30 de Jurassic Park y que Mattel haya lanzado esta línea de Kenner? Y si ustedes ya tienen estas figuras, no olviden dejándolo aquí abajito en los comentarios. Les recordamos que tenemos página de Facebook, perfil de Instagram, cuenta de Twitter y de TikTok para que vayan a seguirnos. Aquí en pantalla les va a aparecer cómo nos pueden encontrar o si no, acá abajo en la descripción un enlace a dichas redes sociales jurásicas. Y ya, para no ser más largo este video, eso sería todo de mi parte. Yo soy el Ulises Pool, informando desde Jurassic Toys. Y no olviden, si no es Jurassic Park, está extinto. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¿Será que le doy? ¿Será que le doy? ¡Jolines! No le di. Bueno. Ahorita voy por mi misil. Ay, ay, ay. Y fíjense que ahorita ya vienen otras 15 nuevas figuras de esta línea. Apenas tengo 2. Bueno, en el siguiente video les voy a hacer spoiler de lo que viene. Bye, bye.